Estamos aquí, Jorge Atecín, estamos en un nuevo vídeo, estamos en el canal de AEB, en el Battlefield Noticias, semana número 5. Lamento no haberos traído episodio la semana pasada, pero no pude compaginarlo con los exámenes. Aún sigo teniendo, pero intentaré sacar las dos cosas adelante esta semana. Y aunque creo que es bastante evidente, por si no lo sabéis, Final Stand salió la semana pasada, se anunció con dos días de antelación únicamente. Por lo que el vídeo de hoy será bastante especial, porque aparte de lo que salió sobre el propio DLC de Battlefield 4, Final Stand, únicamente tenemos una noticia diferente, aunque es bastante importante. Por lo que vamos a pasar a nombrar en primer lugar esa noticia y después continuaremos con Final Stand. Pues bien, el tan conocido desarrollador de DICE, David Sirland, nos ha anunciado que antes de que acabe el Battlefest, sabremos todo el contenido o bien novedades que ha preparado DICE para mantener el Battlefield 4 activo. Y bien, si hace ya tiempo dijimos que la barra del tiempo de Battlelog para los añadidos del Premium se había ampliado, pero sin fechas, ahora sí las tiene y resulta que están puestos los meses de enero a diciembre del año que viene. No sé vosotros, aunque lo imagino, pero yo espero que cuando acabe Battlefest vea esa barra llena de cosas, si sea algún DLC mejor que mejor. Y pasemos sin más demora a Final Stand, el cual viene cargado de muchas cosas. Pero no, no son armas, esto ya lo sabemos desde hace tiempo, pero la verdad es que es un punto en contra muy importante. Por si os parece, aquí os dejo la ubicación de una estalagmita con la que podéis acuchillar a los enemigos, la cual está situada en la bandera de F en el mapa de Hammerhead, cabeza de martillo. Y bueno, recordemos que además de los mapas, que eran Operación Whiteout, Giants of Karelia, Hammerhead y Hangar 21, nos trae los pickups del robot volador y la Raigun, el rifle francotirador que mata de un tiro. Y los dos, no sé cómo llamarlos, así que los dos objetos, el primero que marca automáticamente a los enemigos que apuntas desde cadera, y el segundo que proporciona señales falsas en el mapa al enemigo. Pues bien, los mapas están muy bien detallados, son preciosos, eso es algo innegable, pero no están demasiado bien diseñados para el juego, especialmente Operación Whiteout, el cual es uno de los peores, ya que es un mapa gigantesco y en el cual solo hay nieve, no hay coberturas ni nada por en medio, en TCT es una absoluta basura, únicamente eso. Asalto no está demasiado mal en este mapa, la mayoría están sorprendentemente y agradablemente entretenidos, os lo aconsejo que si tenéis este DLC lo probéis. Tampoco quiero entrar demasiado en un tema subjetivo, ya que no es algo propio de la serie, así que pasemos a lo siguiente, el cual es un tema muy comentado, pero me resulta imposible ignorarlo. Y sí, es el arco, la única arma de la cual dispondremos en este DLC, aunque realmente no es del DLC, es del Premium. La desbloquearemos con la cuarta misión Phantom y no será tan sencillo, entre comillas, como las anteriores, ya que no será un código en el Battlelog únicamente. Antes de empezar con los pasos, aclarar que el motivo por el que es Premium es porque necesitaréis haber desbloqueado las otras misiones Phantom, por un motivo que ya veremos más adelante. Pues bien, lo primero será obtener las chapas de Final Stand, las cuales eran 5 si no recuerdo mal, pero no se desbloquearán con una misión, sino de forma física. Tendréis que encontrarlas en los mapas de Final Stand, donde aparecerán con un spawn aleatorio. De momento solo se conocen unos posibles puntos de aparición, que os dejaré aquí abajo unos links para que los podáis ver. Una vez tengáis las chapas, tendréis que ir a Hangar 21, equiparos la chapa de la primera misión Phantom en un lado y en el otro una de las de Final Stand, además de poneros los otros dos camuflajes Phantom. Esta es la razón por lo que solo es Premium. Bueno, prosigamos. Una vez hecho esto, tendrás que ir tú y al menos 3 amigos más, o sea 4, si sois más no pasa nada, al ascensor del hangar, el cual está al final del todo. Tendréis que entrar y si lleváis todos equipado eso, cada uno con una chapa de Final Stand diferente, el ascensor descenderá después de emitir un código morse que ya se ha descifrado, pero como no tiene importancia lo pasaré por alto. Después de esto llegaréis a un campo de fuerza al cual se desbloqueará al introducir un código en un panel que veréis allí situado. El código es 1290429-397648970. Bueno, lo tenéis en pantalla y en la descripción para que lo podáis copiar. Y después de esto ya dispondréis de vuestro arco, pero espera, antes de salir de la sala, son unas estanterías que estarán a la derecha, si no me equivoco.
porque arriba habrá unos papeles que te desbloquearán la misión de Battlelog. Y bien, como lo veis, es bastante fácil, ¿no? Bueno, esto último era ironía, evidentemente, por si no lo habéis pillado. Si os soy sincero, creo que el tiempo que han dedicado a montar esta trama lo podrían haber empleado en añadir algún arma al DLC, pero bueno, es lo que hay. Pues bien, antes de despedirme os pido disculpas por los clips, los cuales no son muy buenos, pero tampoco he tenido tiempo para sacar mejores, por lo que espero que me perdonéis. Pues yo os dejo por esta semana, espero que os haya gustado y nos vemos el miércoles que viene aquí, en AEB. Adiós.